jornada de hoy y parte de mañana. Bienvenidos, os divertáis y ya sabéis que Monzón son vuestros amigos de siempre. Gracias. Os explico así por encima cómo se va a desarrollar el torneo. En primer lugar, es un sistema suizo internacional, ¿vale? Para el que no lo conozca, se efectúan los enfrentamientos por sorteo en base a la clasificación después de cada partida, ¿vale? Pero lo hace el ordenador. Sí, vamos a jugar a 5 partidas. Vamos a hacer 2 partidas por la mañana, en principio vamos a hacer 3 y 2 por la tarde, pero como vamos un poco pillados de tiempo, porque la idea era empezar un poco antes, lo vamos a hacer al revés. Vamos a jugar 2 partidas por la mañana y 3 partidas por la tarde. Se va a jugar a tiempo, ¿vale? A 45 minutos y se tocará el silbato y esa es la última mano. Si hay un empate, se jugará una mano de desempate, ¿vale? Tenemos en cuenta una cosa, vamos a jugar según el reglamento de la Federación Internacional. Entonces, si hay mano de desempate, como se juega a tiempo, hay que tener siempre marcado el bolillo, por eso se mete tanta caña con el tema de las tarjetas a la hora de marcar el bolillo, porque en la mano de desempate, si la salida del bolillo no rompe el empate, el bolillo se vuelve a colocar donde estaba antes de que saliera. ¿Vale? Lo digo para que quede claro, y luego no haya ningún malentendido. Si el bolillo sale y esa jugada rompe el empate y la partida acaba con un vencedor, el bolillo nulo es bueno. Pero si los dos equipos tienen bolas en la mano y se vuelve a mantener el empate, hay que volver a colocarlo, para no perder tiempo, ¿vale? 45 minutos y en caso de que sea necesario, una mano extra de desempate. O sea, ni las pistas cerradas son estas. A eso voy. Siguiente. Como jugamos a tiempo, según el reglamento de la Federación Internacional, la pista es cerrada, ¿vale? Si el bolillo sale fuera de la pista, es nulo. Si la bola sale completamente de la pista, también es nulo, ¿vale? Os recuerdo que el bolillo vale pegado a la cuerda, ¿eh? Antes había que dejar un margen de 50 centímetros, vale pegado. Donde no vale pegado es a los fondos, ¿eh? A los fondos hay que respetar una distancia de 50 centímetros. Thank you.
Ahora dejamos las maletas y nos vamos a comer. El autocar, después de comer, ha dejado a los jugadores en las pistas y a los acompañantes en Monzón para disfrutar de la villa. No hemos podido visitar el castillo porque está en obras. El domingo por la mañana volvemos a las pistas para terminar el campeonato. Los que no hemos sido seleccionados para participar en el campeonato, hemos decidido visitar el Museo de Cinca. El Centro de Interpretación Medioambiental del Cinca, Pinzana, es un espacio cultural en el que los protagonistas son el río y su ámbito de influencia, tanto el natural como el social. La exposición informa sobre todo los aspectos de la corriente fluvial y destaca el importante papel que juega en los procesos medioambientales y en la vida de quienes prueban la ribera y alerta de las necesidades de conservarlo como fuente de vida y motor de la biodiversidad.
El Museo del Cinca de la Pinzana toma su nombre del soto natural donde está enclavado. Esta antigua escombrera recuperada abrió sus puertas en el año 2007 con la construcción del centro de interpretación. Posteriormente se ha habilitado la pradera y creado un recorrido señalizado por el soto. Miles de escolares recalan aquí todos los años para formarse y divertirse en este entorno natural privilegiado. Esto hace que la Pinzana, un referente de educación ambiental y un ejemplo de puesto en valor de un espacio natural. Esto es un observatorio fotográfico de pájaros. Una vez finalizado el torneo, el Club de Monzón nos obsequia con un vermut. Oye, pica algo, que se te vea que comes. Vale, vale.
ahora vamos a comer. Hemos comido y cenado en este restaurante exquisitamente. Hemos comido muy bien, hemos pasado dos días especiales, porque para mí son especiales. Deseo que os vayáis contentos. Creo que esta gente se ha portado de maravilla. Yo les pediría primero un gran aplauso por esa partida. Esperemos que todo esto vuelva a la normalidad como hace dos años y como siempre hemos estado Monzón y Segur, o Segur y Monzón. Y bueno, al año que viene no sé cómo estaremos ni dónde estaremos, pero por mi parte yo sé dónde está Segur y los de Segur saben dónde estamos. Siento mucho que hayáis perdido la copa. Es un problema que tenéis que mejorar jugando. Lo importante es participar, ¿eh? Lo importante es jugar, participar, divertirse. Ahí hay grandes amigos que juegan a la petanca que son unos fenómenos, porque siempre que lo he visto sé que juega como una máquina de hombre, mi amigo Pérez. Y los demás igual, lo que pasa que a él, no sé, le tengo como un afecto, jugando a las bolas, como un afecto especial, porque sé que es, aparte de buen jugador, una excelente persona. Muy bien. Y además tiene una casa en el Aragón, que también es muy importante, ¿eh? Bueno, espero que el regreso sea bueno. Esperamos volvernos a ver el año que viene. Nos toca bajar allí abajo. Si no estamos, que se asombra, porque con la edad que tenemos nunca sabemos si vamos a estar bien o no. La vamos a palmar o no. Lo dicho, que tengáis buen regreso. Para mí ha sido un placer y para todos los de Monzón. Y os esperamos, o iremos al año que viene. Por mi parte, nada más. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Dar las gracias por las atenciones que han tenido con nosotros. Nosotros también hemos pensado un poco en nosotros, porque estamos aquí, pero la copa de la que viene la jugamos allá. Ah, eso seguro. Entonces, la Junta Directiva no es como el templario, no. Es un recuerdo para que te acuerdes que hemos estado aquí. Muy bien, muy bien. Míralo para acá. Míralo para acá.
colocar una persona neutra y yo creo que la dueña del restaurante es la que mejor lo podía entregar. O sea que ya me lo puedes entregar cuando quieras. Bueno, pues enhorabuena. Y nosotros decimos.